Salaos, bienvenidos otra vez a Outer Wilds. Vale, vamos allá. Como veis me he cambiado. Vale, estoy por aquí abajo porque así podéis ver. ¡Uy, bueh! Podéis ver por dónde vamos por el planeta. Vale, cuñú. Vale, vale. Falta de costumbre, supongo. Vale, así mejor. Nos ponemos por ahí abajo y mejor. Vamos a ver. Vamos a seguir explorando el tema este. Me cago en. Tío. Vale. Vamos a seguir explorando el glaciar y los edificios que había por dentro. A ver si veo dónde. ¿Dónde estaba la botella esa para recargar? Porque había una. Pero no sé. Mira, aquí puede ser. Correcto. Vale. Perfecto. Y vinimos por aquí, supongo. Vamos a rehacer el camino. Pasa que, claro, ahí no voy a poder bajar. Por aquí sin más, ¿no? ¿Y tal? ¿O por dónde? ¿Por dónde vine yo? Había como una grieta en el suelo. Vamos a ver. ¿Esto no es traducido? ¿Alguien notó la luna fantasma que a veces nos saluda desde cielo nocturno? Me interesan sus pensamientos. Elogio tu visión. ¿Cómo imaginas que desaparece? Hipótesis. Podría tratarse de un cambio en el espectro luminoso. Supongamos que la luna es demasiado tímida como para mostraros su cara. Claro. Me interesa tu luna traviesa. ¿Se parece a su amiga violenta? Farol de la abandonada. Esta luna no es volcánica. A veces abandona a su amiga durante varias noches. Hay una luna al lado del farol este. La cantidad de noches que la luna gira alrededor de este planeta parece ser aleatoria. Da la impresión de que se traslada a su antojo. Imaginen si hubiese dos lunas volcánicas. Imagino que no quedaría ninguno de nosotros. Puede existir demasiada lava. Preferiría que probáramos la hipótesis nula. Registro actualizado. La hondonada es esa. O sea, la... ¿No? La luna esa. ¿Eso es otro planeta? ¡Pam, pam! ¿Esos son los gemelos? Ah, no, eso es el sol, ¿no? ¿O no? A ver. Sí, ¿verdad? Estoy mirando al sol. Sí. Y el farol de la abandonada está al otro lado, entonces. Ah, vale. Ok. Vale, venga, vamos a buscar ya la entradita. Esto es lo que ya vi. En plan, la esta 1, creo que era la. No recuerdo el nombre. Árboles detectados, tal. ¿Cómo sin traducir? ¿Esta ya la traduje? Cápsula de escape, claro. Sí, sí, esto ya lo vi. ¿No se graba? Esto ya lo vi. Árboles detectados, tal. Y creo que yo he visto unas escaleras por ahí. A bajar. O algo. Correcto. Uf. A ver, a ver. Con calma. Vale, no. Troleaos. Se rompen, o sea, tócate los huevos. Vale, a ver. Esto sí. Cuida tus pasos, un agujero negro yace debajo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Es que no se ve nada, tío. Vale, vamos a ir por aquí. Cuidado. Vale. Bien. ¿Esto qué es? Nada, luz sin más. Podría ir por aquí, no se ve nada. Creo que va a ser por ahí.
Vale. Vamos, niño. Ahora sí. De consideración, no se alejen demasiado de aquí. A pesar de ser un tanto inestable, esta zona es más segura que las demás halladas hasta ahora. El asentamiento provisorio está terminado. Pero recuerden tener cuidado con las rocas que caen y el polvo generado impacto tal. Vale. Registro actualizado. Sí, aquí estamos bien. Luego es lo más seguro que hemos visto. Hemos venido por ahí. Camino único, así que no hay más. Vale. Ahora ya es cuestión de ver edificios. Ahí podría ir por el techo y tal. Por ahí. Dadas las reservas sobre la estabilidad de nuestro asentamiento, ¿dónde deberíamos construir un refugio menos provisorio? Será provisional, ¿no? Debemos permanecer cerca de la cápsula de escape. Para que pueda estar atenta a los mensajes, no nos pueden rescatar si no estamos aquí para responder. No creo que nadie venga a salvarnos. Ahora debemos salvarnos nosotros mismos. Flix, Touch, Plum. Estoy de acuerdo. Estamos aquí porque la señal del ojo nos llamó y nosotros respondimos. Si queremos encontrar, no nos bastará con sobrevivir. Debemos prosperar. Tengo que encontrar la señal del ojo esa, ¿eh? Aparte de los talleres estos de agujero negro, no sé qué, cómo se llamaban. Esa es una idea prudente, Plum, y presentada con elocuencia. Si estaremos más a salvo en el glaciar septentrional, deberíamos ir allí. Creo que deberíamos migrar al glaciar septentrional. O sea, el del sur, ¿no? Y si utilizamos cristales gravitatorios para crear un camino estable. Ah. Si construimos debajo de la corteza, estaremos a salvo de las erupciones de la luna volcánica. O sea, que ese camino lleva al glaciar septentrional. Vale. De todas formas, ¿esto qué es? Vale. Vamos a seguir viendo por aquí cositas. Una vez que hemos llegado aquí, vamos a ver todos los edificios estos. Que tiene que haber cositas por conas. A ver, con cuidadito. ¿Esto qué es? Este conocimiento es demasiado valioso como para perderlo. Esto es todo lo que recordamos de la señal que nos encontramos cuando. Este conocimiento, esto es todo lo que recordamos sobre la señal que nos encontramos cuando estábamos a bordo de la nave. La señal era más antigua que el mismísimo universo. Ningún clan nomad encontró algo así antes. ¿Cómo puede ser que algo que pertenece al universo sea más antiguo que el mismo universo? Imaginen los conocimientos extraños y profundos que podría ofrecer. Tenemos que encontrar este ojo del universo. La señal se parecía a un ojo, redonda, con un círculo en el centro que bien podría ser una pupila. Supongamos que la señal estaba buscando algo. La señal se parecía a un ojo, redonda, con un círculo en el centro que bien podría ser una pupila. Vale. Uy. Ven para acá. Vale. Lanzar explorador. ¿Por qué no? Hay más cositas, vale. Porque eso también lo veía yo. Vale, a ver. Por aquí. Claro, también debería ir recargando. Ya no sé de dónde he venido. Qué lío, chaval. Claro, las cosas que estén leídas. Ah, mira, ese es el camino. Realmente me vale cualquiera. Vale. Ese no me cuadra. Mira, mira, se están cayendo cosas. Madre mía, loco. Claro, es que. Igual es que hay que darse prisa y tal, pero claro. No sé a dónde voy, ¿sabes? Igual la brecha que dije por aquí se sale. Igual no es que salga por ahí, sino que. Hubo un agujero y ya está. Ah, no sé. Es todo tan extraño. Es todo tan puto extraño. Y es que es el rollo, que es que no sé a dónde voy. Esto, venga, va. Perfecto. ¿Acaso lo más difícil de esta tragedia es no saber a quién podemos haber perdido? ¿O vendrá la parte más difícil después cuando lo descubramos? Espero que estés bien, tía Melorae. Tache.
Vagaremos, supongo. Uf. Estamos cerca del... del agujero, ¿eh? Vale, allí hay más tal... ¿Por qué no? Voy hasta que investiguemos todo. Cosas. ¿Ves? Es que esto se va a caer al final otra vez, tío. Esto se va a caer otra vez y así vamos a estar infinito. No lo entiendo, ¿por qué la nave se estrelló en aquel lugar? ¿No estaba la nave en su estado óptimo? Bueno, yo comprobamos todo, tal, el núcleo de distorsión. Bueno, los sistemas, estaban bien todo. Usamos la distorsión para seguir esa llamativa señal del ojo, pero llegamos al lugar equivocado, no era allí donde queríamos ir. Asumo que no se trató de un problema de la nave, sino de nuestro destino. Temo por nuestros amigos de la cápsula 13. ¿Vine de ahí o de dónde cojones he venido? Se me está acabando el oxígeno. Uf. Debería subir. ¿Cierto? Me quedará... ¿qué? Un minuto o dos. Vamos por aquí. Yo qué sé. Sí, total, ya. A ver, a ver, a ver. Hay que seguir esto bien. Como perdamos un poquito la linde... nos vamos a la mierda. Nos vamos a quedar sin oxígeno. Nos vamos a quedar sin oxígeno. No, el glaciar septentrional... o sea, el camino lleva... el septentrional es el norte. Vale. Ok. ...60 segundos... ...60 segunditos... voy a morir, voy a morir... ¿dónde está mi nave? Ni... Thorin... ¿qué dices? ¡Ojo, qué guapo, tú! ¿Y esto qué? ¡Matada! Signos vitales bajos, pero no he muerto... ¿hay cosas aquí, árboles? No. Esto era interesante, seguro, tío. Mira, peligro, maté ya no sé qué. Ya está. Pues nada. Por ahí la otra vez tiré para allá, por el puente ese, pero podría seguir bajando por ahí. Y digo yo que por qué no. Buah, pero esto me lleva derechito al ojo. O sea, al este. Vale, 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 aquí hay un ascensor. ¡Eh! Perfecto, ¿tú quién eres, amigo? Aquí ahora me reposto. ¿Qué pasa, loco? ¡Ribek! Ah, ya hiciste el lanzamiento. Wow, parece que llevo un rato, Bueno, tal, estás probablemente aquí, ya lo sabías. ¿Qué estás haciendo aquí? Siempre fue mi sueño ver Ciudad Suspendida. Una raza alienígena vivió en el sistema solar mucho antes de que la especie existiera. Sería extraño que no me importara ver cómo era su civilización. Es solo que seguramente escuchaste lo que dicen los demás, ¿no? Le tengo miedo al espacio. El hecho de estar aquí me sorprende casi más a mí que a los demás. ¿Quieres saber cómo hice para llegar tan lejos? Me caí, tropecé con un cristal gravitatorio. Digamos que tuve algo de suerte ya que aterricé en un lugar, según mi explorador, es medianamente inestable. Y lo que hay debajo no lo succiona. He estado midiendo la estabilidad del suelo del entorno con el mini explorador. Y este parece ser el lugar con la superficie más íntegra. Vale. O sea que el mini explorador te sirve para ver la estabilidad del suelo, es decir, para que no se caigan cachos. Entiendo, ¿no? Descubrí algo. Encontré la cápsula de escape de los Nomai.
¿Qué tipo de dificultad habrán tenido? ¿Desde dónde lanzaron la cápsula? Espero que podamos averiguar más. ¿Dónde no deberías explorar? Pues el agujero negro no es un buen lugar. Están debajo de la corteza. Las cosas más emocionantes están debajo de la corteza, incluso la ciudad suspendida, que está justo al norte. Desde aquí se puede ver. También hay un gran domo del pueblo llamado Observatorio Sur. No puedes entrar de la superficie, ya lo he intentado, pero como el resto de las estructuras no hay, es posible que haya una entrada debajo de la corteza. Es verdad. La parte sur. Es verdad. Ah, y si averiguas algo sobre los Nomai, me encantaría que me lo contaras. Si no es mucha molestia. Bueno. ¿Me das un malvavisco? Ok. Apañado. Vale. Repostamos. Vamos a echar un ojo. Vale, eso es el puente. Estoy bastante abajo, realmente. Vale, vamos a bajar por el ascensor. A ver qué dice esto. La torre del conocimiento cuántico. Aquello. Ya. ¿Y cómo voy para allá? Es que estás fumado, ¿eh? Porque claro, aquí meter la nave sería una locura, ¿no? ¿Esto qué es, tío? Oigo. Perdón. Soy subnormal. ¡Uf! Menos mal. Menos mal que me has salvado el ascensor, tú. ¡Ah! Vale. ¿Y esto aquí? Al revés. Pues vamos a ver, ¿no? El ascensor aquel. Hostia, 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 ¿y ahora qué? Hostia, tú no te lleva tan fácil, ¿eh? Mira, tío, se caen cosas. Es que, claro. Se caen las cosas. Y yo lanzo allí uno. 74. Me parece bien. Uy, vale. Vale. Venga, poco a poco vamos aprendiendito. ¿Y esto qué es? Lectura obligatoria. Ves, te doy la bienvenida a este sitio. Por encima de ti se erige la Torre del Conocimiento Cuántico. Si vas a realizar tu primer peregrinaje a la Luna Cuántica, asciende por estas escalinatas y accede al conocimiento que necesitas para tu viaje. Vale. Pues subimos, ¿no? Ya que estamos. Ok. Vale. Ah. Y perfecto. Vale. ¿Y esto qué? El Observatorio Sur. Al sur. Vamos como por el Ecuador ahí, metidos. Vale, hay más cosas. Es que hay mucha cosa, tío. ¿Esto qué es? Claro, el oxígeno y tal. Es que no te puedes parar mucho, ¿sabes? No sabemos cómo de estable es esto, claro. Oxígeno. Perfecto, tú. ¿Y esto? ¿No lo vi antes? Debajo de ti yace la Torre del Conocimiento Cuántico, ¿vale? Te estás preparando para tu primer peregrinaje. Los árboles se están moviendo, los árboles de bosques deambulan. Eso no es normal, ni para siquiera, ni sé qué, nunca es como es posible. Si alguien más presencia este perturbador comportamiento. Mientras estoy leyendo, se acaba el oxígeno. No. Hay algo normal con este asunto. ¿O estos árboles o mi cerebro? ¿Verdad? Que se mueven, tal. Lo que resulta alarmante. Hay más materia en esta zona, que también se mueve de manera inquietante. Esa roca también es inusual por otro motivo.
Posee un color y una textura que no he visto en otra parte del planeta, no sé qué. Supongo que en todo esto habrá mucha paja también. Vale, me voy a meter para adentro otra vez, ¿eh? ¿Eso qué será? Prefiero seguir visitando el interior, la verdad. Vamos para adentro ahora que estamos bastante a tope. Y seguimos. ¿Esas son las piedras que si no las miras desaparecen? Es que sí, ¿eh? ¡Hostia! ¿No? Ah, no. Sí. ¿Qué cojones? A ver, ¿podremos subir? No hay que dejar de mirarla. Vale, perfecto. Lume, Felix y yo hemos determinado que este inusual fragmento rocoso es lo que provoca el comportamiento cuántico de los objetos de este bosque. Ah, por eso se mueven los árboles. Este fragmento arroja una señal única. Curiosamente, nuestra amiga la luna errante emite el mismo sonido. También oí la misma señal que produce este fragmento. Supongamos que hay otros fragmentos como este, sí, las piedras esas, ¿qué tal? El único otro objeto al que hemos visto exhibir este comportamiento cuántico es la luna errante. Imagino que el comportamiento de la luna y el de este bosque guardan alguna relación. En su nota anterior, Felix menciona que este extraño tipo de roca no se encuentra en ninguna otra parte de la hondonada. Y si no es una roca autóctona, ja, puede ser. Este fragmento proviene de la luna errante. Quizás esta sea una pequeña parte de la luna. Pues muy bien. Pues muy bien, pero no. No me solucionáis cosas. ¡Hostión! Vale, voy a ir a la nave. Vale, ya me la estoy jugando mucho. Vamos a ir a la nave, nos curamos y tal. Y a ver si puedo encontrar el maldito. ¡Ojo! No sé, no tiene que ser tan difícil. Vale, esto ya más o menos lo vamos dominando, menos en el espacio. Venga. Perfecto. Lo que no sé es por dónde he entrado antes. Sigo el ecuador. Si sigo el ecuador, creo que me encontré la otra vez. O sea, antes me encontré las escaleras esas que bajaban. Pues al final me voy a aprender el planetita. Pasa que cuidado. ¿Por ahí puede ser? Por aquí puede ser. Árboles detectados. Listo. La materia fantasmal que no nos gusta. Perfecto. Y ahora vamos a tirar otra vez para la ciudad esta. A ver si allí. Damos con otra habitacioncita. Epa, que nos caemos tú. Vale. Ah, ¿por aquí? Sí. Ay, Dios mío. Cuño. A la mierda. Pues nada, ahora ya lo puedes pasar por ahí. Venga, lo puedes explorar. Muere y vuelve a empezar. Me jodas, tío. ¿Cómo la astronave a 15 kilómetros? ¿Qué está pasando? Se ha caído en un cacho. Y se me ha ido a la vergel. Adiós, la gafa. Me cago en la virgen. Mi nave, chaval. Claro, normal que los notas que me encuentro estén ahí parados y no se muevan. Claro, yo tampoco me movería. ¿Para qué?
Casco de la astronave perforado, ya, ¿no? Sí. Ya, qué más da. Vamos a explorar por aquí. ¡Joder! Madre mía, chaval. Claro, y ahora eso no va a nada. ¿Estás vacilando, tío? Se está cayendo todo el planeta entero, todo. Todo. Pero loco. Me estoy volviendo puto loco. Me voy a tirar a la mierda si no tengo otra salida. ¡Ué! Al agujero voy. De cabeza. Ya está. A ver qué pasa. Y aquí salgo siempre al mismo sitio, ¿no? Yo diría que sí. Intentamos llegar a algún lado. Es que puta locura, tío, de verdad. ¿Eso qué es? ¿Cacho nave o qué? A ver. ¿Lo podré visitar o...? Está aquí de atrezzo. ¿Me puedo meter? ¡Mierda! Joder, qué difícil, tío. Ahora. ¡Ojo! ¡Qué movida! ¿Dónde estoy? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esa es la salida? ¿Solo eso? ¡Ojo! He entrado. Yo, tío, voy mareadísimo. ¡Uf! ¡Qué guapo, ¿no? Esto es algo importante, seguro. Te doy la bienvenida a la estación del agujero blanco. ¿Cómo? ¿Pero si está fuera? ¿Esto qué es? Si caíste en el agujero negro por accidente, no te preocupes, sucede con frecuencia. A esta torre de distorsión puede llevarte de regreso... Esta torre puede llevarte de regreso. Cada torre de distorsión está conectada con un cuerpo astral específico. La distorsión de una torre solo puede usarse durante la breve ventana de tiempo en la que la torre está alineada con su... Bueno. Cada torre de distorsión está conectada con un cuerpo astral específico. La distorsión de una torre solo puede usarse durante la breve ventana de tiempo en la que la torre está alineada con su cuerpo astral específico. En este caso, no nada frágil. Si miras hacia arriba mientras la estación rota, verás que la alineación sucede cuando el cuerpo está astral encima. Deberás pararte en la plataforma de distorsión durante esta alineación para que te transporte. Están pasando cosas. ¿Tú ves? Levantar gemelo, brasa, piedra de proyección. ¿Esto no me lo puedo llevar? La tiro ahí. No puedo soltarla donde quiera. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? A la mierda, ha venido el planetaca ese. Joder. Voy a ir un poco aleatoriamente a ver cosas, porque tampoco esto lleva un orden. Luego se comprenderá, digamos, pero ahora mismo no entiendo nada. Pero nada, tú. El cruce. Vale, quiero ir para allá. A ver si por el otro lado. Vale. Qué rayada más rayadote. Del Averno. El observatorio sur. Ya no sé. Es que me pierdo ya. Ya me pierdo. Vive. A ver, vamos por ahí. Vamos a bajar con unas personas porque luego pasan cosas.
El cruce. Esto habrá que activarlo de alguna manera. Trasladar el transbordador a casa. Activar el cañón gravitatorio. El transbordador se encuentra posado sobre la luna cuántica. Vale, ¿dónde está la luna cuántica? Bastante sé yo. Voy a ponerlo aquí esto a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algo que no he leído? Activar el cañón, trasladar el transbordador a casa y el transbordador se encuentra no sé qué. Ah, mira, espérate. ¿El transbordador es eso? ¿Eso que ha salido disparado? ¿Qué cojones tú? ¿Qué coño? Y ahora vuelve a estar ahí. Vale, vamos a subirnos, ¿no? El transbordador y la luna cuántica. Que vete tú a saber, que está al lado de la de lava. Vamos a subirnos. Lo veo claro. Vamos allá. Árboles detectados. Grabación. Llegué. Después de verla deambular por los cielos durante tanto tiempo, estoy a punto de pisar la luna cuántica. Tal como esperaba, mi transbordador ha aterrizado en el polo sur de la luna. Realizaré el resto de mi viaje a pie. No sabemos por qué la luna cuántica siempre recibe a sus visitantes en el polo sur. Solo sabemos que es así. Cuando era niña, este tipo de interrogantes me resultan siniestros. Ahora, sin embargo, entiendo que no tienen malas intenciones. El universo es. El universo es y nosotros somos. Estoy preparada. Todo esto voy a tener que darle una vuelta luego al registro, que flipas, en plan rollo investigador de policía, ¿sabes? A ver. Estoy navegando así, dices. ¿Qué cojones? Sí, así vuelvo, eso está claro. Estamos aquí. Así, digamos. No hace nada, no hace nada, así despegamos. Boom. Glaciar a no sé cuánto. ¿Pero dónde estamos? Es que la luna... O sea, nos vamos alejando y tal. La luna esa no está. Estoy a punto de pisar la luna cuántica. No sé, eso es la luna de la hondonada, la de lava, la hondonada, el sol... Chico, no sé, o sea, me estoy volviendo loco. A ver, ¿se navega de alguna forma? No, solo nos alejamos y nos alejamos y nos alejamos. ¡Eh! Quiero subir otra vez. Ha dicho cuando esté en... alineada o no sé qué, ¿no? ¿Pero eso dónde lo ponía? ¿Lo ponía aquí?
o abajo. Lo ponía abajo, ¿no? Claro, hay que mirar para cuando esté alineada. Vamos a ver. ¿Me la juego? Me la juego. ¡Hostia, la liada! ¡No! Tío, por ir de flipao, me cago en... ¡Dios! Conseguiré ir a... Espérate. Vamos ahí otra vez. Esta es la estación del agujero blanco, lo que he leído antes y tal. Y no sé qué. Eso no lleva a ningún lado. ¿Y esto? Ojo, ojo, ojo. Madre mía, con los... La bolita. De verdad. Eso no baja más. A ver, vamos a llevarla aquí. No sé qué estoy haciendo, o sea, literalmente no sé qué estoy haciendo. Esta es la alineación. ¿Lo tengo que hacer cuando tal o qué? ¿O qué? Esperamos. Supongo que es ensayo-error al final. Pero joder. ¡Toma! ¡Vamos! Conseguido. Estado de distorsión de regreso, cargada. Párate sobre la plataforma del receptor de distorsión para activar la distorsión de regreso. Sobre la plataforma del receptor de distorsión. Hora de partida, hora de llegada. Esta. Guapísimo, ¿no? Vale. O sea, no es en cualquier momento, sino cuando esté alineado. Venga, vale, pues volvemos para abandonada. Esto es una locura de locuras. Ahora. Ni la he puesto, ¿eh? ¡Ah, me la llevo! Perfecto, me la llevo, claro. ¡No! Tengo que salir de ahí. Rápido. Vale, vale, me la llevo y la llevo a... Había un cacho, una sin un tal. Menudo puzzle gigantesco. ¿Qué es esta vaina, tío? Dios mío. O sea, estaba en la otra punta del universo este cacho de cosa y... Bueno, era... ¿Qué digo yo? ¿Qué será para eso, eh? Madre mía, chaval. Yo pensaba que justo lo había puesto. No, es que hay que estar aquí cuando tal. Vale. Y... ¿Ve? Y salir escopetado. Uf. Aquí no pasa nada, ¿eh? ¿O sí? Ah, sí. ¿A dónde coño estoy? Estoy en otro. Por un momento. A ver. ¿Salgo rápido? No. No se puede, chaval. No me deja. Bueno, lo dejaremos aquí. Digo yo que sabiendo que está ahí servirá para más cosas. Nos volveremos a meter en la ciudad, pero claro, ya se va a distorsionar y llevamos mucho tiempo tal. Y se va a reventar otra vez, ¿no? Esto no hay por, esto no hay por dónde cogerlo, ¿eh? No sé, esto no hay por dónde cogerlo. Con eso vuelvo ahí a tomar por culo el agujero negro a la nave de allí, tal.
Es verdad, 0,001 es lo que ha dicho en el texto. Voy para la astronave. Ah, claro que la astronave. ¿Cómo está aquí aparcada? Porque se ha caído un cacho, claro. Uy, ya estás. ¿Se va a caer? Ah, nos estamos cayendo. Fantástico. Pues estupendo. Pues abute. Estoy dentro de la nave. Estoy dentro de la nave, pero aquí. Hombre, pues ya que estamos, visitamos algo. Sol. Espino oscuro. Intentamos aterrizar aquí. Que va toda hostia el planetita, ¿sabes? Ah, no, no, no. Que lo estaba haciendo mal. Pasa que nos vamos a hacer la picha un lío ya con, si encontramos aquí cosas, pero. No sé. Supongo que. Está bien. Que pillar información. Buah, pero si es que aquí no se puede ni. ¿Qué dices? Aquí no se puede, tú. No me gusta este planeta. No lo veo, ¿eh? A ver, vamos a intentar meternos por ahí. Y ya total, si morimos, pues morimos. Quiero decir, si aquí morir, me parece a mí que no es ningún problema. ¡Ah! ¡No! ¡No! Vale. ¿Y esto qué? Ajuste de velocidad cancelado. Seguro que nadie de casa, de lumbre, había llegado aquí nunca. Me voy a estampar. ¡Hostia, tío! ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¡Me come!